pelos. Efectivamente, lo que estáis pensando es cierto, yo he nacido para este momento que acabamos de presenciar. Se juntan tres factores fundamentales. El primero, mi nombre, que bueno, me gusta especialmente. El segundo, que está en una canción del grupo Amaral, que ya sabéis que me gusta especialmente. Y el tercero, Buenos Aires, que todavía no sé si me gusta, pero que en breves voy a comprobarlo. Porque como dice Taylor Swift... Los rumores eran ciertos. ¡Me voy a Buenos Aires! Hace ya tiempo que la noticia se filtró y yo la retuiteé un par de veces, pero no quise adelantaros nada porque nunca se sabe con estas cosas y pues no me apetece deciros que voy a Buenos Aires para que después me digan que no, al final no te traemos. Y sí, ya tengo los billetes, sí, ya tengo el hotel, me voy a alojar en el hotel... No, no, es broma, no voy a deciros en qué hotel me voy a alojar. Ya tengo las fechas y los eventos en los que voy a participar, así que estoy muy contento. Voy a estar nada más y nada menos que una semana en Buenos Aires. Concretamente del 7 al 14 de mayo, durante la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, Argentina. En esta FIL de Buenos Aires voy a tener eventos casi todos los días, así que vamos a tener un montón de oportunidades de vernos. Concretamente mis eventos van a ser los días 9, 10, 11 y 12, y después queda el evento BookTube junto a Raisa Rebeles el día 13. Así que os recomiendo estar muy atentos a las redes sociales de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires porque en breves publicarán el calendario con los horarios de todas las actividades y ahí sí que sí lo confirmarán absolutamente. I'm so excited and I just can't hide it. Y bueno, eso en principio es todo, pero como sé que esta clase de vídeos son puramente informativos y que para los que no sois de Argentina o directamente para los que no sois de Buenos Aires no os hacen especial gracia, hoy también quiero presentaros a alguien. Hola, te están esperando. Ven, ven a decir hola a la cámara. Ven a decir hola. Ti, ti, ti. Hola, Gabo. Hola. ¿Quieres salir? Es un poco tímido, la verdad. El bueno de Gabo se une a nuestra pequeña familia conformada por tres plantas y un ukelele. Como veis, bueno, en realidad no sé si podéis verlo, es un pez amarillo y se llama Gabo. Y ahora está ahí escondido detrás de sus plantitas porque el pobre es muy timidillo. Pero bueno, ya lo iréis conociendo en los futuros vídeos porque a partir de ahora le tendremos siempre de fondo. Por cierto, si sabes por qué se llama Gabo, te has ganado mi admiración. Es más, poned abajo en los comentarios por qué creéis que se llama Gabo. ¡Gabo! No, no quiere salir del todo. Está como con miedo, ¿no? No. Bueno, pues nada, no vamos a molestarle demasiado. Recordad estar atentos a todas mis redes sociales, así como a las redes sociales de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires para cuando se desvelen mis eventos y calendarios dentro de la feria. Y muchas gracias por ver este vídeo. ¡Larga vida a los libros! ¡Nos vemos en Buenos Aires! Dios mío, es que cada vez que lo digo en voz alta es como que no me lo creo. Buenos Aires, ¿vale? Argentina, Argentina. Lleváis pidiéndome toda la vida que vaya a Argentina, pues voy a ir a Argentina. Oh my god, no lo asimilo.